Saludo cordial para todos. Empezaremos en contados momentos nuestra tertulia o cenáculo comunitario de reflexión, meditación y oración en honor del glorioso San José. En este año jubilar de San José, es recomendable apartar un momento del día, los 19 de cada mes, para hacer un homenaje a nuestro Padre San José, glorioso patriarca de la fe, custodio de la Sagrada Familia y defensor de nuestra Iglesia Católica. Algunos de los que nos escuchan hoy ya conocen a los facilitadores de esta tertulia. Nosotros somos padrinos de preparación o facilitadores de preparación para la consagración a la Inmaculada en el apostolado de la Milicia del Inmaculado Corazón de María. También somos misioneros de María de Mater Fátima. Nuestros nombres son Edwin, Marcela, Sidney, Joana, María Eugenia, Carla, Fernando y quien les habla, Nayi. Estaremos liderando las oraciones de esta tertulia y también nos complace contar con la intervención especial del Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen desde el Ecuador, quien nos narrará unas cortas historias de San José que sabemos les encantarán. Son nuevas para muchos de nosotros, son inéditas. Pensamos que estas historias inspirarán fantásticas meditaciones en cada corazón de quienes hoy nos acompañan y de los que se siguen uniendo en este momento a esta transmisión. Dispongámonos pues con humildad y sinceridad de corazón para honrar al protector de las familias. Quizá ubicarnos frente a nuestro altar familiar o en el lugar donde estemos en este momento, acercar una imagen de San José o de la Sagrada Familia a este espacio desde donde nos unimos en este momento, en nuestros hogares o en nuestro lugar de trabajo, a esta tertulia de fe. También recomendamos poner en silencio los celulares y tratar de dedicar la siguiente hora o lo que cada uno pueda a ponernos en presencia de la Santísima Trinidad, invocando y pidiendo la protección de la Virgen y de los ángeles para que nos acompañen a celebrar este lindo y especial momento a San José. Sean todos bienvenidos y feliz día a San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco mi vida, obras, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados. Confío en que por tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Salutación a San José. Dios te salve, oh José,
esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a María Santísima. Amabilísima Madre mía, ya que gustáis tanto de que veneremos a vuestro querido esposo San José, encended más en mi corazón la llama de la devoción a tan gran santo. Y por la reverencia y amor que le tenéis, os suplico, me alcancéis de vuestro divino Hijo el perdón de mis pecados y la gracia que necesito para mi salvación. Favor que espero no me negaréis, poniendo por mediador a mi patrón y abogado San José. Amén. Oración a San José. Gloriosísimo patriarca San José, dignísimo esposo de la Madre de Dios, padre adoptivo de nuestro adorable Redentor y poderosísimo abogado nuestro en toda tribulación, en toda necesidad y en todo peligro. Os elijo por mi patrón y abogado para toda mi vida y para mi muerte. Os pido humilde y con toda mi alma que me recibáis, santo mío, por perpetuo siervo y esclavo vuestro, y que con vuestro poderoso valimiento me alcancéis la continua protección de vuestra esposa, la Inmaculada Virgen María, y las misericordias de mi amantísimo Jesús. Asistidme siempre y bendecid mis palabras, obras, acciones, pensamientos y deseos, para que en todo me conforme a la voluntad divina, y así, sirviéndoos constantemente, logre con vuestro patrocinio una feliz muerte. Así sea. En este momento, cada uno de nuestros anfitriones de oración facilitarán unos minutos de felicitación a San José por sus 7 principales privilegios y las felicidades dispensadas por el Señor. Reflexionemos y recemos con ellos. Primer privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por haberos escogido para padre adoptivo de su unigénito Hijo y para guía del mismo Jesús y de su Santísima Madre en sus penosos viajes durante su vida mortal. Por esta vuestra felicidad, os suplico que me guiéis en mi viaje de esta vida a la eterna, alcanzándome la gracia de purificar a menudo mi alma en el santo sacramento de la penitencia. Así sea, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Segundo privilegio. Os felicito, glorioso San José, y os doy infinitas gracias a Dios, porque os concedió el favor de guardar de la persecución de Herodes para beneficio del mundo a Jesucristo, verdadero pan de vida. Por esta vuestra felicidad, os suplico que me abonéis la de recibirle dignamente con frecuencia y particularmente antes de morir, por viático y prenda de la vida eterna. Así sea, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Tercer privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios, porque os concedió la dicha de fortaleceros y santificaros con el frecuente contacto y el trato íntimo de nuestro adorable Redentor. Por esta vuestra felicidad, os suplico que me alcancéis la de no morir sin el auxilio espiritual y del sacramento de la extrema unción que alivia la enfermedad corporal, si conviene, y sana el alma de las reliquias de los pecados. Así sea, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre.
Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Cuarto privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios, porque os concedió una fe vivísima y constante con la que creísteis que era obra del Espíritu Santo, el fruto de vuestra purísima esposa. Por esta vuestra felicidad, os suplico que me alcancéis la incomparable de vivir y morir con la mayor firmeza en la santa fe católica. Así sea, Jesús, María y José. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Quinto privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por haberos escogido para fiel ministro de Jesús y María en la tierra. Por esta vuestra gran felicidad, os suplico que me alcancéis la de haberos imitar, sirviendo fiel y constantemente a Dios y a su Divina Madre. Así sea Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Sexto privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios
porque os concedió la gracia de morir, asistido con el mayor cariño por Jesús y María. Por esta vuestra inefable felicidad, os suplico que me alcancéis la de morir, abrazado en el amor de Dios, y asistido por vuestra inmaculada esposa y por vos mismo. Así sea Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparada mi alma. Séptimo privilegio. Os felicito, glorioso San José, y doy infinitas gracias a Dios por el privilegio que os cupo de resucitar con Jesucristo y subir a la eterna gloria. Por esta vuestra dicha, os suplico que me alcancéis la de encontrarme en la hora de mi muerte, dispuesto para merecer desde aquel momento el descanso eterno de los santos. Así sea, Jesús, María y José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús y María, José, Joaquín y Ana, en vida y en muerte, amparad a mi alma. Oración del Papa León XIII. A vos, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad con que la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con el que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos que volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo
y con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh providentísimo custodio de la divina familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Apartad de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asistidnos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. Los anfitriones de esta tertulia compartiremos a continuación 6 preciosas historias de la vida de San José, que seguramente muchos aún no conocemos. Las fuentes de estos bellos relatos son los libros de Monseñor Zhao Kla, fundador de los Heraldos del Evangelio. Las narraciones que escucharemos son en la voz del padre Mauricio Galarza. Enseguida de las historias, rezaremos juntos las letanías a San José para culminar este momento comunitario en honor a nuestro castísimo San José. A continuación, les presento una historia muy bella, narrada por el padre Mauricio Galarza, sobre el nacimiento de San José. Estoy segura que será material precioso de meditación para todos nosotros, anfitriones y participantes de esta tertulia o cenáculo en honor a San José. Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza, de los Heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen, con la vida de San José, narrada por Monseñor João Kla Díaz en su libro San José, ¿quién lo conoce? San Mateo, nos dice la obra de Monseñor João Kla, al mencionar por primera vez a San José en su Evangelio, se limita a decir sobre él que era justo. Esto está en el capítulo primero, versículo 19. Esta palabra justo equivale a una verdadera canonización realizada por el Espíritu Santo, pues el término justo significa, como explica San Juan Crisóstomo, el que en todo es virtuoso. Entonces, cuando a San José se lo menciona en la Escritura, que es en muy pocas ocasiones, es tal vez en menos ocasiones que a la Santísima Virgen, pero las pocas veces que se lo menciona son elogios de la providencia, son bendiciones para él, etc. Entonces el término justo significa santo. San José era santo, eso lo afirma la Sagrada Escritura. ¿Qué pasa? Que el nacimiento de San José también tuvo algo de análogo a lo que aconteció con San Joaquín y Santa Ana, los padres de San José, que se llamaban Jacob, y su madre, la madre de San José, Raquel, eran descendientes de la casa de David, es decir, ellos eran nobles, eran de familia principesca, pero infelizmente no podían tener hijos. Ellos quedaron estériles durante muchos años. Y ese era un gran dolor para estos padres, porque resulta que la descendencia de estos dos esposos iba a ser la continuidad a la parte sana y santa de la casa real de David. Porque lamentablemente también dentro de la casa de David, dentro de la misma familia noble, existía una rama mala, una rama que
estaba alejándose más y más y más del camino de Dios. Y esto pues les daba a los padres, les daba un gran dolor, porque ellos se daban cuenta que muriendo estos esposos, la descendencia y la primogenitura de la casa de David iba a pasar a una rama que estaba alejándose de Dios. Bueno, en todo caso, en la vida de los padres de San José, Jacob y Raquel, aparece un sacerdote llamado Eleazar. Le dijeron a Eleazar que estaban preparando un viaje para ir al templo, a Jerusalén, y poder implorar a Dios la gracia de tener descendencia. Eleazar les exhortó a que no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza. Y resulta que en esos mismos días, Eleazar tiene un sueño. Y sueña que veía brotar de la tierra un tallo, y este tallo iba creciendo, creciendo, y de repente nace un lirio de una belleza impresionante. Y mientras contemplaba Eleazar esto en el sueño, un ángel le decía de esta manera: de la raíz de Jesé surgirá el renuevo de una flor. Jesé era un antepasado de estos esposos de la casa real de David. Entonces este era el presagio del nacimiento de San José, que llegó a ser el más insigne descendiente de la realeza de David y padre virginal de Jesús. Así que Eleazar, después de tener este sueño, les dice a los esposos que él había soñado esto y que tengan confianza, que de alguna manera en este sueño le indicaba Dios a este sacerdote que ellos iban a ser favorecidos en sus oraciones. Y así fue que nació, tiempo después, San José. Raquel, con gran ternura y júbilo, pues recibió esta criatura que, al estar en sus manos, les parecía que era un ángel de gran virtud, de gran belleza. Pero aquí parece todo alegría, no es así. Del lado de la rama que había abandonado, que estaba abandonando a Dios, de la casa de David, se pusieron tristes. Había un hermano de San José, llamado Samuel, que su esposa, que se llamaba Jael. Esta mujer, con sus hijos, se alejaban cada día más de Dios. Y ellos ya tenían recelo y tuvieron mucha envidia cuando supieron que Raquel ya había concebido y después dio a luz un hijo. Y así fue que San José ya tuvo también un nacimiento en medio de una batalla, en medio de la indisposición de los malos. Después de esa historia tan preciosa del nacimiento de San José, yo les presentaré la siguiente, que también será motivo de meditación para todos nosotros. Esta también narrada por el padre Galarza nos habla de una ocasión en la que, aún muy joven, San José derrota a muchos demonios que lo acechaban en forma de lobos. Continuamos narrando la vida de San José de acuerdo a la obra de Monseñor João Clá. San José, ¿quién lo conoce? San José de niño tenía una capacidad de espantar al demonio impresionante por su ejemplo, por su vida pura y sus oraciones. Y, naturalmente, el espíritu del mal tenía que vengarse. Y es así como ocurre el siguiente episodio. Con el paso del tiempo, la furia del demonio contra San José fue creciendo. De muchos modos, el maligno intentaba matarlo, ya que no había podido evitar su nacimiento. En cierta ocasión, poco antes de cumplir los 14 años, San José paseaba por el campo con algunos niños, hijos de los pastores que cuidaban los rebaños de su padre. Les gustaba jugar, como es normal a esa edad, simulando luchas y guerras, y como estaban al servicio de la casa de David, estaban representando el duelo
de David con Goliat. El gigante filisteo era figurado por dos de estos niños, que uno estaba montado encima del otro. San José asistía al juego con mucha alegría, pero un tanto alejado. De repente, aparecieron unos lobos. Los niños se quedaron paralizados de miedo, temiendo que los animales avanzaran sobre ellos. Pero pronto, todos notaron que la atención de las fieras se había concentrado casi completamente sobre San José. Mientras sus compañeros estaban pálidos de pavor ante aquel peligro, José, queriendo defenderlos, se llenó de arrojo, dispuesto a impedir que alguien fuese herido. Y tan intrépido se mostró que ni siquiera se le pasó por la mente la hipótesis de que podría sufrir algún daño. Uno de los lobos se adelantó, seguido por los demás. San José entonces les salió al encuentro con un trozo de madera que cogió por allí. Otro niño intentó ayudarlo, pero en la lucha no consiguió grandes logros. Era el santo quien conseguía dominar las fieras. Con movimientos muy ágiles, giraba y saltaba, evitando los ataques de los lobos y golpeándolos a su vez con mucha energía y elegancia. La lucha fue rápida, pero la escena de los animales huyendo ante la fuerza y la destreza de San José se les quedó grabada en la memoria a los pastorcitos. Aquel era el verdadero hijo de David, nacido para el combate y dispuesto a enfrentar sin temor las dificultades más terribles. Los que presenciaron el impresionante episodio guardaron con veneración la vara usada por San José en la lucha contra los lobos, comentando entre ellos si él no vendría a ser un nuevo David para el pueblo de Israel. En aquella ocasión, José no llegó a darse cuenta, pero aquellos animales voraces habían sido enviados por el demonio para matarlo. Los lobos todavía volvieron a aparecer durante sus retiros en lo alto de una colina, pero ya no se atrevían a atacarle. Acechaban de lejos, intentando amedrentarlo. Solamente en la última etapa, antes de marcharse de Belén, San José comprendió que se trataba de demonios, pero eso únicamente hizo que aumentara su valentía ante las fieras. A lo largo de su vida, tendría que sufrir otras embestidas de animales, como sucedió durante la huida a Egipto. En este episodio que nos narra Monseñor John Clá, vemos que el santo, por ser santo, no quiere decir que es debilucho, que es miedoso, que es frágil de carácter, no. El santo, por la gracia de Dios, va tomando mucha personalidad y energía y combatividad. El combate primero empieza con uno mismo. El que combate sus pasiones, sus vicios, sus miserias, ese es el verdadero héroe, el verdadero combatiente. Y cuando hay un ataque externo, como en el caso de los lobos, el valiente santo se enfrenta con el mal sin importarle su propia vida. Entonces, los santos también son combativos. Y como les decía, primero el combate empieza contra uno mismo, contra sus malas inclinaciones, contra sus propias pasiones. Y eso solo se logra a través de la oración y los sacramentos. Y así adquiere la persona la fortaleza del Espíritu Santo, que le da esa combatividad hasta para también exterminar a las fieras externas. Otra historia que también nos conducirá a la meditación sobre la vida de nuestro Padre Castísimo San José es la siguiente, y está narrada por el Padre Galarza, y es sobre la gruta de San José. Espero le guste tanto como a mí. Cuando San José era un tanto niño, los padres de San José recibieron una visita espectacular. ¿Quién era? San Simeón. San Simeón, que era ese anciano que esperaba el cumplimiento de la venida del Mesías, y él tuvo esa dicha enorme, prometida por Dios, de tener en sus brazos al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. San Simeón conversó con los padres de San José, les dijo algo que era más que un consejo, era una profecía. Les dijo así, dice, de ustedes va
a salir una bendición muy grande. Y esa bendición va a recaer sobre José. Dice, él tendrá una posteridad inolvidable. Y les insinuó ya de que iba a venir de la casa de San José, de la casa de David, el Mesías prometido. Les dijo también algo que cuando le conversaron esto a San José, sus padres, San José quedó perplejo. Les dijo San Simeón, dice, y él tendrá una esposa digna de su corazón. Como San José ya de muy pequeño había hecho un voto de castidad perpetua, a él le llamó mucho la atención esta profecía. Pero después él se olvidó y continuó la vida. Cuando él era adolescente, él era perseguido por amigos, compañeros, vecinos, gente que le conocía de su edad. ¿Por qué le perseguían? Por él mantenerse puro, por la pureza. Y en este aspecto, esta debilidad que tenemos todos, este aguijón de la carne, es difícil de superar desde que no tengamos la abundante gracia de Dios. Este aguijón de la carne es el problema que todos tenemos desde nuestros padres, antepasados. Lo tiene el vecino, lo tiene el amigo, lo tiene el sacerdote. Todo ser humano lo tiene. Pero por eso necesitamos pedir mucho para conservar esta gracia de la pureza, que es lo que quiere Dios de nosotros. Pureza de alma, pureza de cuerpo. Y quien sigue este camino es perseguido, infelizmente, es mal visto. Porque la pureza causa discordia en los otros que no son puros, causa malestar en los que son impuros. Pero si yo estoy en ese camino, encomiéndense a San José, que él es el patrono de la pureza, junto con la Santísima Virgen, Madre de Dios, Madre Castísima, Reina de la Castidad, de la pureza. Así que San José pidió a Dios para resistir estos ataques de la pureza. Pero él fue astuto, vigilante. ¿Qué hizo él? En el lugar donde estos conocidos iban a molestarle para hacerle caer en pecados de impureza, él cambió de lugar y sitio de meditación, porque le gustaba mucho recogerse. Así que se fue a un lugar donde nadie lo encontrara. ¿Dónde era? En los alrededores de Belén. Y ahí encontró unas grutas hermosas, solitarias, y ahí él gustó de una de ellas, y ahí se internaba para pensar, para rezar, para meditar. Y resulta que esa gruta, nada más y nada menos, donde él de adolescente guardó su castidad, se elevó hasta Dios de una manera increíble, fue el mismo lugar donde nació el niño Jesús. Fue aquella gruta en la que la Santísima Virgen dio a luz al Salvador. Qué bonito, ¿no? Así que Dios quiso nacer en la gruta de la castidad de San José. Qué hermoso título. Bueno, esta gruta quedó bendecidísima, los ángeles circundaban este sitio. San José ahí pudo resguardarse de sus enemigos. Y esta es la lección que podemos sacar hoy de esta meditación. Que nosotros por nuestras fuerzas no podemos practicar la virtud. No podemos ser honestos, no podemos ser veraces, no podemos ser generosos, no podemos ser puros. Porque solo lo conseguimos con esta gracia. Pidámosle a San José la gracia de ser hombres castos de alma y de cuerpo. Y no nos desanimemos. Hay veces que tenemos caídas, tenemos miserias. Estamos queriendo ser puros, queremos ser honrados, queremos ser veraces, etc. Todas las virtudes. Pero caemos. No desanimen. No desanimen. Asimismo es la vida espiritual. Empéñense en nuevamente colocarse en camino y seguir el rumbo. Y si tengo caídas, me confieso, pido perdón a Dios y continúo avanzando con oración, con sacramentos, con sacrificios, con apostolado. Eso es bien importante. Les presento a continuación el Padre Mauricio. Nos narra la historia de cómo fue escogido San José por el Espíritu Santo para ser esposo de María Santísima a través de la instrucción y consejo del sacerdote Simeón. San José y también la Virgen María, los dos descendían de la casa real de David. ¿Y qué pasa? Que para ser pretendiente
de la Virgen María tenían que pertenecer también a la familia de David. De un parentesco remoto, pero que sea miembro al fin y al cabo de esa estirpe. Entonces, ahí fue que San Simeón se acercó y le dijo: mire, tenemos intención de que se case María. San José ya tenía conocimiento de ella y la admiraba como a ninguna otra criatura, porque se daba cuenta de sus virtudes, de su pureza, bueno, tantos títulos. Y él se sorprendió, como que se asustó, de que él sea convidado a ser esposo de la Santísima Virgen. Pero San José aceptó porque no era propiamente una elección definitiva. Iba a haber una elección. Es decir, él asistiría junto con otros miembros de la casa de David para que, según un designio divino, que ya vamos a ver cuál fue, fuese esposo de la Virgen María. Entonces, él como que tuvo un susto, pero a la vez se calmó porque dijo: bueno, si hay otros pretendientes, el día de la elección, seguro que yo no salgo. Otro será más digno de ser esposa de María Santísima. Así que él aceptó. Entonces dijo: bueno, vamos. ¿Y qué pasó? Que el profeta Simeón habló en el Sanedrín, en la cúpula religiosa, que era la autoridad de los judíos, para proponer de que la Santísima Virgen tenía que casarse. Y esto causó al inicio una cierta perplejidad entre los malos, que ya tenían intención de corromperla. Pero a la vez, cuando escucharon del profeta Simeón de que ella tenía que tener como pretendientes miembros de la casa de David, resulta que la casa de David, esa casa real, estaba prácticamente en las últimas, estaba también apodrecida por culpa de los sacerdotes. Y muchos de los miembros, prácticamente todos los miembros de la casa de David, que tenían edad y condiciones para casarse con la Virgen, eran partidarios de los pésimos sacerdotes. Entonces ahí es que el Sanedrín aceptó la propuesta de San Simeón. Ahí dijeron: pero bueno, tenemos los pretendientes, pero ¿cómo elegirlo? Entonces ahí San Simeón, con mucha fe, él les desafió a todos y les dijo: vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle que cada uno llegue con su cayado. El cayado, que es como un bastón, pero un bastón del tamaño de la persona prácticamente, que usaban los pastores. Dice que vengan con sus cayados. Y como son de madera, dice: de aquel cayado en el cual broten unos lirios milagrosamente, ese será el que Dios elija para que se case. Y ahí estos pésimos sacerdotes se asustaron con la propuesta, porque años que nadie había propuesto algo así, porque ya no tenían fe. Y pensar que va a haber un milagro así. Entonces ahí dijeron: bueno, hagamos eso, porque al fin y al cabo, como que ellos pensaban, ¿no?, ese milagro no va a dar en nada, seguro que no va a haber nada. Ahí nosotros colocamos a nuestros partidos para que se casen con la Virgen. Uno de ellos se case con la Virgen. Y llegó el gran día. San José asistió junto con otros pretendientes. Y San José, que tenía ese don del discernimiento de las almas, igual que la Virgen, el discernimiento de los espíritus, que consiste en mirar a las personas y darse cuenta si son buenas o malas, San José, al ver a los pretendientes de Nuestra Señora, él se lamentó interiormente y rezó por la Virgen. Él excluyéndose como esposo, porque él decía: no, yo hice una alianza de castidad perpetua, de celibato con Dios, así que Dios va a respetar eso. Así que yo ni me imagino de esposo de la Virgen, pero voy a rezar por ella porque estos tipos son realmente deplorables, y de hecho era gente corrompida. Así que llegó el gran momento. San Simeón, junto con los otros sacerdotes del templo, con el Sanedrín, los principales, vieron esta escena. San Simeón les pidió que coloquen sus cayados encima de un altar de bronce, y allí hizo una oración, pero con una fe profundísima. Y en ese momento
Desde Callado de San José florecieron 3 lirios. Todos quedaron pasmados. Todos quedaron atónitos. Y ahí San Simeón, con toda autoridad, tomó el Callado de San José, se emocionó, porque era justamente el santo que debería cuidar a la Virgen. Pero hay un hecho muy bonito, que uno de los lirios estaba cerrado, los otros 2 abiertos. Y ahí San Simeón lloró y, sin darse cuenta, sus lágrimas cayeron en ese lirio que estaba cerrado. Y cuando sus lágrimas tocaron ese lirio, ahí el lirio desabrochó, floreció. Todos quedaron atónitos porque vieron que ahí había algo divino. Y ahí San José también quedó atónito, quedó perplejo, pero dijo: si Dios me escogió, Dios sabrá por qué. Y él obedeció. ¿Por qué? Porque él era esclavo. Muchos conocemos este gran título que se le ha dado a San José como terror de los demonios. Pues bien, les presento a continuación una historia en donde se nos narra cómo San José desde siempre rezaba para destruir a los demonios. Escuchemos esta narración en donde el padre Galarza nos cuenta cómo San José fue y es exorcista. San José, a los 9 años, acostumbraba a salir de casa dirigiéndose a un lugar solitario cerca de Belén y hacer meditación. Y meditaba, a veces, llegada la noche, viendo las estrellas, meditaba en los atardeceres, meditaba viendo un ave que pasaba, en fin. Y ahí San José, sin darse cuenta, pero ya quienes estudian la vida de él, se dan cuenta cómo el alma de él era enteramente maravillable. Él se maravillaba. Y eso es lo hermoso de un niño. Los niños con las cosas bonitas se encantan. Y por esa razón, los adultos, sobre todo los papás, deben fomentar en los niños la maravilla, las cosas hermosas, las cosas bellas. Cuidado los juegos electrónicos, cuidado el PlayStation y tantos juegos de ese género que muestran una falsa maravilla. Inclusive en estas cosas de video aparecen situaciones así como medio bonitas y bellas. Cuidado, no todo eso es enteramente bello como Dios quiere reflejar su belleza en la creación. Entonces San José era un niño maravillable, encantado. Y fruto de esa contemplación y naturalmente de mucha oración que él hacía, él llegó a tener la gracia de ver, presenciar, sentir la acción de los ángeles, tanto de los demonios como de los ángeles que están en el cielo. Y él, al ver la acción del mal, se indignaba. Esa primera acción del mal él la llegó a ver en la sinagoga. La sinagoga sería como que el templo principal de los judíos, que no, para nosotros los católicos sería el templo, sería la iglesia. Él acudía a la iglesia llamada sinagoga. En todo caso, San José se indignaba con el mal y él llegó a tener un verdadero odio al pecado y al mal. Y eso está bien, porque quien odia, ama. Quien ama, odia. ¿Cómo se explica eso? Cuando yo amo algo, odio lo contrario. Si yo amo a Dios, odio al demonio. Si yo amo la virtud, odio al pecado. Y así se da en muchas cosas o en todas las cosas. Entonces, San José quería destruir al demonio. Y él rezaba y le pedía a Dios para que mande a los demonios al infierno. Y él en una ocasión estaba contemplando unas casas, un barrio, encima de una montaña, donde él hacía sus meditaciones. Y le pidió a Dios que mande a los ángeles y encadenen a esos demonios y los lancen al infierno. Y en ese momento él vio eso, que la oración de él era atendida enseguida. Y los ángeles llegaban hasta los demonios, los encadenaban y los arrojaban al infierno. Por esa razón, San José fue también exorcista, porque una oración de él expulsaba al demonio de los ambientes de las personas y los mandaba para el abismo. Por esa razón nosotros, si tenemos a veces alguna perturbación muy fuerte, algo que nos está dañando exterior o interiormente,
invoquemos a la Santísima Virgen primero, invoquemos a San José y a los ángeles para que no solo expulsen el mal, cuidado, sino que lo manden para el infierno. No por expulsar puede ser dejarles por cualquier lugar, no, tienen que caer al infierno, que era lo que pedía San José, para que todos estos seres que nos dañan tanto y hacen tanto daño a Dios y sobre todo odian a Dios, no salgan más de allá. Me ha correspondido a mí, antes de que nuestros otros dos anfitriones nos lideren en las letanías a San José, presentarles esta última historia de San José, para que sea alimento de meditación. Y lo más lindo es que ni siquiera sucedió mientras San José estaba vivo acá en la tierra. Escuchémosla del padre Mauricio. Cuando San José tenía 16 años, falleció su padre, que había enviudado algunos años antes. Entonces el santo decidió abandonar Belén y trasladarse a Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea, donde se ignoraba su condición de heredero. De esta manera, cortaba las conexiones con un ambiente familiar marcado por la hostilidad de los primeros y pasaba a residir lejos de Jerusalén y, por lo tanto, de las maquinaciones de Herodes y del Sanedrín. Una vez instalado en Nazaret, aprendió el oficio de la carpintería, que desempeñaría con una perfección admirable. Para esta labor, además de la habilidad manual propia, hacía falta aplicar la geometría y la aritmética, ciencias que le gustaban mucho a San José, porque veía en ellas un hermoso reflejo del orden que Dios había dado a la creación. Este episodio es muy interesante porque vemos que San José, al elegir las cosas que Dios colocó en este mundo, en este caso un oficio para poder sustentarse, para poder sobrevivir, a pesar de que él era príncipe, él era el heredero de la casa real de David. Es decir, que si en Israel en ese entonces hubieran continuado los reyes, él tenía el derecho del trono de Israel. Pero detengámonos aquí en este aspecto de la carpintería. En esa época, pues todos vivían casi que de la madera, como hoy en día, pues todos vivimos casi que del plástico. Entonces la gente procuraba mucho a carpinteros y San José había procurado este oficio. Él lo hacía porque reflejaba mucho el aspecto creador de Dios, de las proporciones, de las medidas, profundidades, áreas, etc., ¿no? Y en este sentido quería comentarles un hecho que es impresionante, impresionante. Este episodio que les voy a comentar es un hecho enteramente real. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, en un lugar llamado Santa Fe, en Nuevo México. En este lugar llegaron unas religiosas y construyeron una capilla. Contrataron a un arquitecto que empezó a hacer la capilla. Una capilla no es muy grande, en estilo gótico. Y de repente, y prácticamente terminada la obra, el arquitecto murió. Y ahí se toparon con una sorpresa desagradable las hermanas de estas religiosas, ya que estaba hecho el coro, que es la parte donde se ponen los músicos. Cuando uno entra en las iglesias, ¿no?, que tienen una geometría más tradicional, uno apenas entra al umbral de la puerta, enseguida arriba de nuestras cabezas está el coro. Ahí las hermanas vieron algo que les causó espanto. Estaba la iglesia más o menos terminada, el coro ya prácticamente terminado, pero al arquitecto se le olvidó hacer el plano de las escaleras. Y no atinaban cómo hacer las hermanas una escalera que les conduzca prácticamente en línea perpendicular, desde abajo hasta arriba. Pidieron a carpinteros en Estados Unidos, pues hay gente muy capaz, ¿no?, muy esmerada, muy inteligente también en estas cosas técnicas. Y los carpinteros decían, oye, esto es imposible. Prácticamente había que hacer de otra forma la capilla o hacer el coro en otro lado, que no se podía. Las hermanas estaban muy afligidas. En eso, alguna de las religiosas propuso hacer una novena a San José. Así que empezaron a hacer la novena. Y prácticamente terminando la novena, apareció
un señor adulto con un burrito. Y les dijo: hermanas, yo he escuchado que ustedes están buscando carpintero para terminar esta parte del coro. Y así que yo se lo voy a hacer. Pero yo lo único que quiero, yo tengo aquí mis herramientas, y lo único que quiero es que cerrar la capilla y no vean cómo yo trabajo. No me gusta que me vean cómo trabajo. Bueno, las hermanas primero vieron que era algo sobrenatural, porque haciendo la novena a San José aparece un voluntario, pues, y llega y dice: yo hago esas escaleras que son prácticamente imposibles de hacerlas. Y claro, les llamó mucho la atención de que el Señor no quería que le miraran. Así fue. Las religiosas escuchaban el trabajo de este misterioso carpintero. Y así pasaron más o menos cerca de 2 a 3 meses, cuando dejaron de escuchar los ruidos. Y ya viendo que como que no había nadie ni nada, ahí a alguien de las hermanas se le ocurrió golpear, nadie abría. Ahí entró y, oh maravilla, encontraron la escalera perfectamente terminada y el carpintero desapareció. Las religiosas preocupadas fueron a buscar al carpintero en todo el pueblo y no lo encontraban, hasta que dijeron: no, nosotros debemos pagarle a ese carpintero, no es posible que se haya ido así. Fueron a una de las ferreterías que había ahí, que creo que era la única, si no recuerdo mal, para pagar todo lo que este carpintero había usado de material. Y el dueño de este lugar le dijo: mire, no, aquí no ha venido nadie y aquí no me deben nada. Más sorpresa todavía. Bueno, y ahí viene el milagro. Primero, este hombre nunca más asomó. La escalera es tan espectacular que es la única escalera en el mundo que se levanta en sentido perfectamente perpendicular, ¿no? Perpendicular totalmente. Y tiene 2 espirales para llegar hasta arriba, sin ningún eje que sustente las escaleras. No sé si logro describirles así con mis palabras, ¿no? En espiral. Y ahí todos se sorprendieron porque fueron a decirles: hermanas, esta escalera es imposible de hacerla. No tiene un sustento, no tiene un punto de apoyo. Bueno, para los escépticos, materialistas, ateos, pues es inexplicable esta escalera. Fue un ingeniero, un astrofísico norteamericano, y llegó a decir lo siguiente. Dice: es imposible hacer una escalera así. Peor con las técnicas del siglo XIX. ¿Por qué? No tiene pegamento, no tiene clavos, y apenas lo que hace como de clavos son pequeños segmentos de madera que se usaban muy antiguamente. Y algo impresionante, la madera no se encuentra en Estados Unidos, que fue donde aconteció este milagro. No se encuentra la madera en Estados Unidos. Y logran descubrir por allá, por Medio Oriente, por la Asia Menor, que existe una madera parecida, dicen que es un abeto, pero que no es el mismo. Y este ingeniero astrofísico dice: esa madera no existe en este mundo. No hay un tipo de madera igual a ese. Y ahí está la maravilla. Se construyó la escalera. Es algo prodigioso. Y las personas que suben las escaleras, sensiblemente, hasta físicamente, perciben que hay algo de sobrenatural, algo especial en la escalera. Solo el hecho de subirlas. No digo rezar. Y el hecho de subirlas, pisar, produce en las personas algo especial. Ahora bien, esto es un milagro increíble. ¿A qué vamos? Que San José hace una escalera, es verdad. Ayuda a las religiosas, maravilloso. Milagro impresionante, nadie duda. Pero ¿qué es lo que San José colocó ahí como ejemplo sobrenatural? ¿Qué puso ahí? Suban con mi devoción y llegarán al cielo. Pisen estos escalones, que mi devoción es segura y yo les alcanzaré la felicidad eterna. Un detalle impresionante. La escalera tiene nada más y nada menos que 33 gradas, que es la edad de nuestro Señor Jesucristo en que Él padeció y murió. 33 años de vida que tuvo en esta tierra.
Entonces, la devoción a la Santísima Virgen y a San José son indispensables. Son esas escaleras a través de las cuales nosotros vamos subiendo y llegamos al cielo. Dice, oiga, pero ¿cómo? Aquí no hay eje, no hay dónde apoyarse. Mis amigos, pisen ahí, que son las escaleras más seguras del mundo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En este momento queremos darle un agradecimiento inmenso al Padre Mauricio Galarza y a los Caballeros de la Virgen del Ecuador, los Heraldos del Evangelio, por estas 6 maravillosas historias que nos regalan a esta tertulia, cenáculo en honor del castísimo San José, y por su bendición. Padre Mauricio, muchísimas gracias. En nombre de todos los anfitriones, en nombre de todos los participantes, Dios lo bendiga. A continuación nos disponemos a cerrar esta tertulia cenáculo con la recitación, con la oración de las letanías a San José. Letanías de San José. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José justísimo, ruega por nosotros. José castísimo, ruega por nosotros. José prudentísimo, ruega por nosotros. José valentísimo, ruega por nosotros. José fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.